Bienvenidos amigos a Son Cultural, tu programa cultural por convicción. Gracias por estar con nosotros como cada semana. Aquí podrás encontrar la combinación perfecta, la cultura, la historia, las tradiciones y el turismo se encuentran y fusionan de manera inteligente para ti cada semana. Y por supuesto, un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos siguen por redes sociales, que nos siguen haciendo llegar todos sus comentarios, sus invitaciones. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y esta semana quédate con nosotros, tenemos un programa de lo más interesante, una cobertura especial de lo que fue Grill Master Park Live 2016, el Campeonato Nacional de Parrilleros. Tenemos todos los detalles de lo que fue este gran evento aquí en Hermosillo, Sonora. Síguenos. Sonora, estamos en el Grill Master Bud Light 2016, Campeonato Nacional de Parrilleros, y para esto vamos a platicar con Alejandro Gutiérrez, su fundador, y que nos platique un poco más acerca de este gran evento. Muchísimas gracias por estar en Son Cultural, Alejandro. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, gracias por darse la vuelta primero que nada y estar aquí en el evento. Este es empieza la eliminatoria del circuito Grill Master 2016 en Hermosillo este día. Que es el circuito Grill Masters, vamos a hacer 5 eventos a nivel nacional. Empezamos en Hermosillo, le sigue Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Torreón. Sacamos 2 ganadores de cada lugar y de esos 10 equipos compiten entre sí para sacar el campeón de campeones, equipo que se convierte en la selección mexicana de parrilleros. A ese equipo lo llevamos a competir en un concurso internacional de alto renombre representando a México. Entonces, este Grill Master Bud Light, Campeonato Nacional de Parrilladas en Hermosillo el día de hoy. Tenemos 10 equipos compitiendo en 3 categorías, carnes, aves y mariscos y estilo libre. Tienen que cocinar todo en leña o carbón, no se puede hacer de gas o eléctrico. Hay jueces presencial y hay jueces en mesa, degustando y calificando presentación, sabor, creatividad, técnica, elaboración e higiene. El día de hoy salen 6 primeros lugares, hay 150,000 pesos en premios de este evento. Y en conjunto de los 6 eventos que vamos a hacer a lo largo del año, hay 1,500,000 pesos en premios. Entonces es un evento 100% familiar. La esencia del evento son los parrilleros, son equipos de máximo 10 personas, son amigos, son familiares que se juntan a cocinar, a compartir la pasión, la afición por la carne asada, por el fuego. Y la verdad es que desde, yo creo que llevan meses preparándose, le ponen muchas ganas, mucho dinero que invierten, mucho esfuerzo, mucho tiempo para dar la degustación a los jueces y para que los asistentes como público puedan degustar de las creaciones que hacen. Hay 3 categorías, carnes, aves y mariscos y libre. Entonces, hacen absolutamente todo, se puede hacer langosta, se puede hacer postre, se puede hacer una paella, se puede hacer un corte de res, un corte de puerco, cabrito, lechón, pollo, codorniz, lo que sea, ¿no? Entonces hay mucha variedad. Tenemos también cursos de parrilla totalmente gratis de la Asociación Mexicana de Parrilleros. Tenemos una tienda con descuentos. Tenemos una degustación totalmente gratis para los asistentes de un puerco de 84 kilos que lleva 14 horas de cocción. 4 costillares de 50 kilos de res. Tenemos una discada de 200 kilos.
Tenemos tocineta y tenemos cabeza de lomo de 14 horas de cocción por parte de Cowie, patrocinado por Cowie. Todo eso lo estamos dando totalmente gratis. Hay grupos en vivo, hay DJ, hay era para niños. Y lo principal de esto es compartir. Como la sociedad nace por esto, por este evento que se hizo en Monterrey hace 3 años y medio. Y la idea principal es compartir con familiares y amigos nuestra pasión, que es el fuego, ¿no? Oye, Alejandro, la verdad que es un evento de lujo, no hay que perdérsela, porque sobre todo disfrutar y degustar estos alimentos es... ¿Para qué les cuento yo? Pero ¿dónde podemos estar más al pendiente de los próximos eventos para no perdernos en toda la República Mexicana? Tenemos redes sociales, se puede meter a facebook.com/ Sociedad Mexicana de Parrilleros. Dentro de la página de Facebook de Sociedad Mexicana de Parrilleros, ahí están los capítulos. Tenemos capítulos en Hermosillo, en Querétaro, en León, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Torreón, en Saltillo y Monterrey. Cada capítulo tiene su comunidad, cada capítulo tiene su representación de la SMP. También nos pueden buscar en Instagram, soy Parrillero MX, y tenemos una página web que aquí está, la panza, soyparrillero.mx, ahí hay videos, hay invitaciones a eventos, damos cursos en toda la República, cursos de parrilla, vemos de todo, carne de res, puerco, mariscos, postres, entradas, guarniciones, diferentes tipos de cocciones, técnicas, asadores, combustibles. Vamos a empezar un curso de barbecue el siguiente fin de semana en Monterrey, que lo vamos a replicar en todo México. Pero están las redes sociales, facebook.com, Sociedad Mexicana de Parrilleros, y soyparrillero.mx, la página. Amigos, pues ya saben, si soy un parrillero de corazón, tenemos que estar en soyparrillero.mx y asistir a todos los campeonatos nacionales de parrilladas. Muchísimas gracias, Alejandro, y sigue adelante, vamos a estar muy al pendiente de todo. Gracias a ustedes, bienvenidos. Master Bud Light 2016 en el Campeonato Nacional de Parrilleros, y para saber cómo estuvo la experiencia aquí en el estado de Sonora, tenemos al representante del capítulo Sonora de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Platícanos cómo funcionó aquí en el estado de Sonora esta gran experiencia, Marcelo. Claro que sí, pues buenas tardes, primero que nada muchas gracias por el espacio. La verdad es que es un evento que no se conocía en Sonora, que tiene ya varios años realizándose en Monterrey. Nosotros nos los trajimos para acá como una nueva experiencia. Había mucha expectativa, pero la gente no sabía qué esperar realmente, ¿no? Entonces, nos trajimos algo que nos apasiona, que es la cocina en la parrilla. La carne asada es sonorense, pero antes estábamos acostumbrados a ponerle sal. Aquí lo queremos llevar a otro nivel, ¿verdad? La idea es tratar de romper paradigmas y llevar la parte culinaria a la parrilla, ¿verdad? De esta forma, este año compitieron 10 equipos en el campeonato de Sonora, y la idea es que ellos sean los campeones que nos representen en el campeonato nacional que se va a llevar a cabo el siguiente año, donde van a participar los ganadores del circuito que se va a llevar a cabo en Tijuana, se va a llevar a cabo también en Guadalajara, Sonora, hoy, ¿verdad?, en Torreón y en Monterrey. Y el ganador de ese campeonato nacional ya al completo, del Grand Champion, va a Estados Unidos a competir como la selección mexicana de parrilleros, ¿verdad? Entonces está interesante porque tenemos mucho talento sonorense que queremos llevar para allá, queremos que conozcan y ser dignos representantes de lo que hacemos como Sociedad Mexicana de Parrilleros, pero también como capítulo Sonora, ¿verdad? Entonces la idea es esa, llevar a alguien que nos pueda representar, y algo muy clave para nosotros, levantar al estado culinariamente hablando, un lugar donde tenemos las mejores carnes, ¿verdad? Por ejemplo, contamos con carne de puerco excelente, en este caso Cowie, que estuvo como patrocinador de nosotros, Taste Rancho 17 con la carne de res, los insumos se siembran cerca, mejores mariscos. Entonces, algo que, ¿por qué no estamos como algunos otros lugares a nivel nacional? Pues órale, vamos a hacer esto, ¿no? Los jueces fueron chefs,
Entonces son chefs que de alguna manera, de aquí en adelante, la Sociedad Mexicana de Parrilleros va a ser ese pegamento que puede unir este movimiento que ya somos casi 300,000 a nivel nacional y aquí seguimos creciendo, ¿no? Entonces estamos posicionando con este evento algo que ya viene como una inercia. Oye, Marcelo, platícanos, ¿dónde estar al pendiente de todos los eventos, de estas convocatorias y de cómo participar, redes sociales? Claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook como Sociedad Mexicana de Parrilleros, a nivel nacional, Sociedad Mexicana de Parrilleros, capítulo Sonora o Soy Parrillero Sonorense, y en Instagram también, Soy Parrillero Sonorense o soyparrillero.mx es nuestra página web. Amigos, pues ya saben, hay que seguir a soyparrillero.mx y ojalá que Sonora quede en los primeros lugares a nivel nacional e internacional, vale la pena. Continuamos con más información. Amigos, ahora estamos con Juan Emilio Villaseñor, él es chef de la ciudad de León, Guanajuato. Y pues yo te quiero preguntar, Juan Emilio, ¿cuál es tu participación en el Grill Master Bud Light 2016 Campeonato Nacional de Parrilleros? Gracias, Yadira. Mira, yo vengo aquí invitado por la Sociedad Mexicana de Parrilleros, soy Fire Master. Y pues aquí todos venimos a trabajar juntos, a cocinar, a ahumar. Estamos conviviendo 48 horas por lo menos juntos y es a lo que venimos a atender a la gente, a servirle y aprender unos de otros, ¿no? Platícanos, ¿cómo te involucras en este gran proyecto? Pues bueno, yo fui invitado hace un año y medio por parte de la Ciudad Mexicana de Parrilleros a ser jurado del Grill Master de Monterrey. Bueno, pues un tema que me encantó, me apasionó muchísimo y pues ya soy parte de la sociedad mexicana, ¿no? Para mí el fuego es un ingrediente muy importante de cocina, no es un, además de ser un medio de cocción, es un ingrediente que te aporta un sabor espectacular, entonces a mí lo que es el fuego me apasiona, ¿no? Oye, platícanos, ¿dónde te podemos encontrar en León, Guanajuato? Bueno, yo tengo la Cocinoteca en León, es un lugar donde atendemos en casa, o sea, la gente que nos contrata, y también tenemos servicio de catering, y estamos por aperturar próximamente, por más o menos por noviembre, un restaurante ahí en la ciudad de León, Guanajuato. La Cocinoteca. La Cocinoteca, amigos, así que ya saben, si andan cerca de León, Guanajuato, hay que llegar a la Cocinoteca. Y pues muchísimas gracias por ser parte de este gran staff, de este gran proyecto. Muchas gracias a ustedes por entrevistarnos, muchas gracias. Amigos, ahora estamos con el equipo de los Carboneros de Sonora y nos van a platicar aquí Samuel con qué participaron ellos. Hola Yadira, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Mira, los Carboneros participamos con una receta, creo yo, muy poco común, o al menos, que si no es que hasta inédita, ¿eh? Hicimos un ribeye añejo, lo añejamos durante 15 días, después lo salamos con una salsa sonada que nosotros preparamos y lo pusimos a sellar en el fuego directo. Es un ribeye que lo rellenamos de camarones guisados con tuétano de res, embarrado con una mantequilla de ajo que nosotros preparamos y decorado con unas chips de camote. Riquísimo, riquísimo. Ese fue el platillo de la carne. Preparamos también para el platillo de mariscos un pulpo con unas brochetas de camarón con dátil envuelto en tocino, con cebolla, pimiento morrón, tomate. Y le hicimos una salsa agridulce con un toque de chile pico de pájaro brutal. Preparamos una papada de puerco en aguachile. Es una papada natural, asada. Y le pusimos limón, sal ahumada y chiltepín. Eso se revuelve y se come así a manera de botanita. Riquísimo, algo muy diferente, algo pues distinto, nuevo. Y creemos que lo hicimos bastante bien. Bueno amigos, pues definitivamente nuestra gastronomía es todo un lujo. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias a ti, Yadira, un placer. Saludos a toda la gente, a todo tu teleauditorio.
continuamos en el Grillmaster Bud Light 2016, Campeonato Nacional de Parrilleros, y para esto vamos a platicar con una de las empresas patrocinadoras, Cowi, y nos va a platicar su experiencia, Michel Raimondi, director comercial. Pues platíquenos, ¿cómo le fue en esta experiencia? Hola Yadira, buenas tardes. Pues mira, básicamente el evento es una forma de acercar la parrilla, la carne asada, que aquí es muy típica, pero también es muy típica en todos los lados, en todos los estados en el país. Y este evento de Grillmaster lo que busca es precisamente que el fuego una a toda la gente alrededor de la parrilla, de la comida. Y en este caso, Cowi, que es una empresa, como tú lo sabes, y los amigos que nos están viendo lo puedan saber, nuestra carne cerdo, que es una carne de calidad superior, es el perfecto match con este evento. Muy poca gente sabe que Cowi tiene una calidad importante, sobre todo en cortes finos. Aparte de las buenísimas costillitas, las costillas en barbecue, hay una cantidad importante de cortes que se pueden hacer en la parrilla, y la Sociedad Mexicana de Parrilleros nos buscó y llegamos a un acuerdo porque finalmente en ningún lugar en México han encontrado la calidad que tiene Cowi. Entonces, para ellos fue muy importante que nosotros entráramos como la parte de cerdo para su portafolio, para poderlo degustar con todos los eventos que hacen. Pero la parte más interesante es que Cowi es la única carne de cerdo que trabaja con la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Y de hecho, curiosamente, el evento de hoy, prácticamente el 70% de lo que la gente está probando es la carne de Cowi. Entonces esperamos que todos se vean muy contentos con eso, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí con ellos. Bueno, pues danos tu recomendación para todos nuestros amigos que nos están viendo y podamos ahora sí que hacer esto en nuestras casas. ¿Qué podemos ahora adquirir en las tiendas Cowi? Pues mira, hay toda una gama de productos, desde los tradicionales, costillitas barbecue, costillas con chipotle a la mostaza. Hay cortes finos, por ejemplo, los filetes miñones, lo que llamamos el loin chop, que es una chuleta muy sabrosa, el ribeye, por ejemplo. Tenemos una línea de cortes también de puntas de filete, fajitas de filete y un delicioso filete en mariposa, que además tiene la enorme ventaja que se preparan muy fácil, no necesitas ser experto de cocina para poderlos preparar y disfrutar una gran experiencia de sabor. Yo les invito a que puedan ir a cualquiera de nuestras tiendas Cowi aquí en Sonora o directamente a nuestra página. Ahí hay un montón de recetas, un montón de consejos, pero lo más importante es que lo prueben. El puerco es maravilloso. No está bien que yo lo diga porque yo trabajo ahí, pero yo te puedo decir que hay estudios que avalan que la carne de cerdo es la mejor carne, inclusive mucho mejor que el pescado. Es cuestión nada más de perderle el miedo y van a ver que el sabor los convence. Bueno amigos, ¿qué les parece si yo los invito ahora a degustar estas maravillas que nos están platicando? Venga, vamos. Amigos, y como siempre ha sido un gran placer estar con ustedes como cada semana, pero lamentablemente hemos llegado ya al final de este gran programa. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas compartir todos nuestros programas favoritos. Y por supuesto, un saludo muy especial a El Mezquite, El Sombrero, donde nuestras tradiciones siguen a la cabeza. Muchísimas gracias por estar en Son Cultural. Vamos a continuar con una rolita, una composición del señor Gaspar Madrigal. Eso que se llama... Harto de estar harto, vámonos. Estoy harto de estar harto, no remedio ni con llanto las penas que traigo aquí. Tengo la garganta seca, brindame de tu cerveza y mátame pa' no sufrir. Tengo pintada mi raya, dame ya el tiro de gracia que no tengo que perder. La noche se encuentra triste, solo vine a despedirme porque sé que te me vas. Y en el cajón de ayer guardé lo que te quiero decir. Todo el amor que fue y las tantas ganas de volver. Yeah.
de tanto ya darle vueltas, no acepto que te perdí. Mi fantasma en tu cabeza sigue tocando la puerta y tú no le quieres abrir. En mi corazón hay llagas, mi alma ya está agujerada y ya no quiero yo saber. De los besos que me dabas y uno más que te robaba al verte como mujer. Y en el cajón de ayer guardé lo que te quiero decir. Todo el amor que fue y las tantas ganas de volver. Guardé lo que te quiero decir. Todo el amor que fue y las tantas ganas de volver. Todo el amor que fue y las tantas ganas de volver. Gracias, gracias, raza. Thank you.